Te tiró con todo en redes sociales y ahora prepárate porque pues van a decir que tú eres el nuevo empleado de Jesús Ramírez Cuevas y miembro de ese teatro llamado Jesús Ramírez Producciones Jesús Ramírez Cuevas y el PG SADCB, ¿eh? Bueno, mira, yo tengo el lomo bastante grande, Vicente. Como buen sonorense estoy dispuesto a ponerlo. La verdad es que a mí todas esas babosadas que dicen, todas esas injurias que tratan de enderezarme, pues me hacen lo que el viento a Juárez, ¿no? En realidad, yo estoy muy orgulloso tanto de mi iniciativa como ciudadano como del respaldo que me han dado, pues, decenas de miles de personas que efectivamente dicen Lili Téllez no nos representa. Y bueno, tú lo preguntaste ahorita, ¿cuándo ha representado la señora Téllez los intereses de los sonorenses? Nunca jamás. La verdad es que tú sabes, Vicente, por la historia que hemos estado, bueno, documentando, ella resultó electa por Sonora con 510 mil votos, en efecto, en el 2018, pero ella fue postulada por Morena y ella juró varias cosas, pero en particular dijo que iba a trabajar en base a los criterios de no mentir, no traicionar al pueblo y no robar. Yo le he dicho a Lili Téllez, y se lo digo en su cara cuando quiera, que bueno, ella es una mentirosa compulsiva y es una traidora. Se fue a la fila de enfrente del partido que la postuló. Y bueno, eso hizo que ella traicionara de facto pues el programa ideológico y el proyecto de nación que la llevó precisamente al Senado. Ahora, yo no sé si ya está robando, Vicente, pero lo que sí te digo es que se fue y se juntó con una banda de ladrones, la banda del carro azul, que nos enseñaron aquí en Sonora cuando fueron gobierno que eran muy buenos para esto de robar. Entonces, si ella quiere aprender, créeme que está en muy buena compañía, ¿no? Pues nada más te buscaba para que aclarara.